Bueno, hoy al río, directamente. Vamos a hacer una actividad con los niños, que la iréis viendo después del programa. Y os voy a dar el estado de los ríos, que ya prácticamente va a ser el último. Porque los ríos se están secando. Empezamos arriba en el Esla. La zona de arriba está bastante bajita, pero bastante bajita. Le quedan 15 días para poder pescarse bien. Lo malo y lo bueno, lo malo que se ha llenado de bogas, lo bueno pues que los niños ahí pueden tener su modo de enganche. El Porma, pues tres cuartos de lo mismo. Yo ayer estuve en el Porma, a la parte de arriba, en Puebla de Lillo, y está muy, muy, muy cortito. Entre Silván y el Porma prácticamente hacen un curueño. Y mirad cómo baja el curueño, que es donde estamos hoy. El curueño, bajo, muy bajo. Lo bueno que tiene, pues que para pescar los serenos y para pescar los amaneceres está en su punto. El torío está perfecto. Quizás es el que mejor baje de todos los ríos de nuestra provincia, quizás el que mejor baje para poder pescar. Ya os digo, está espectacular. El Bernesga baja un poquito bajo, tiene muchos peces, muchos y buenos. Al principio se nos negó un poquito, pero ahora se está pescando muy bien. Lomaña baja un poco corto, pero está espectacular. El Luna, la zona de arriba está muy bien, ya un poquito corto, pero muy bien. Y la zona, ya no os hablo ni de la salida del embalse, porque es tontería. Estamos hablando de 40-50 metros cúbicos por segundo. El Órbigo baja espectacular. Quizás, para mí, ahora mismo el mejor para pescar. El problema del Órbigo, pues que las truchas conocen todas las moscas. Ahí es donde prácticamente se está pescando toda la vida a todos los grandes campeones. El Eria baja muy corto, muy corto. Ya del Duerna casi ni nos preocupamos porque baja cortísimo. El Eria está seco prácticamente. O sea, eso os puede venir algún amanecer en alguna corriente, pero muy poco. Es un río que se pesca muy bien, pero muy pronto. Entonces, ese es el estado de los ríos. Las moscas que os dejo debajo van a ser las que van a funcionar ya hasta septiembre. En septiembre me voy de vacaciones, pero os voy a dejar montado un par de programas para que veáis las moscas que pueden pescar hasta último de temporada. Os quedáis con los niños y conmigo, y hoy va a ser un día muy bonito porque precisamente para ellos es una nueva iniciativa, y lo bueno de esto es poder meter afición en la juventud. Ya que no podemos meterla mientras pescamos, porque es muy difícil enganchar a un niño pescando truchas, por lo menos vamos a intentar con unas charlas, enseñándoles cómo se hace una mosca, enseñándoles cómo son las plumas del gallo de león, intentar agarrarlos a este bello deporte. Sin más, pues os espero ahora. Para pescar, para bañarse, para vivir. Y para sentir la naturaleza. El agua del río es lo más importante que puede tener un pueblo, porque es la vida. Ella nos lo da todo. Nos da, como decís, el agua para beber, nos da el agua para regar, nos da todo, la limpieza. ¿Qué le damos nosotros al río? Basura. Los ríos, para conservarlos, tienen que estar vivos. Los ríos son las casitas de los peces. Y si maltratamos la casita del pez, pues el pez se va. Si vosotros en invierno rompen las ventanas, tenéis que marcharlos de casa, ¿no? Pues lo mismo lo pasa a los peces. Por eso hay que tratar siempre bien al río. El primer daño que le hacemos al río es con los árboles que plantamos cerca del río. Este árbol no tiene que estar aquí. Es un árbol que tiene que estar fuera. Se llaman árboles de copa redonda. La raíz es redonda. Cuando viene una riada, arranca. Y al arrancar, se lleva pues 3-4 metros que tiene la raíz. Aquí todo esto que está era de árboles que había como este, que se los llevó. Los árboles de primera línea de vegetación son los que entran por debajo de las raíces, de las piedras. Como son los fresnos, como son las paleras, las balsas, los álamos,
los abedules, esos son árboles de primera línea de vegetación. Son árboles que nos van a aguantar a que el río coja su encauzamiento. El cauce del río, todo este valle, antiguamente... Todos los anzuelos tienen aquí una traba para que el pez, cuando lo coja, no se lo pueda quitar. Nosotros pescamos con anzuelos sin muerte. ¿Sabéis por qué? Porque así no se le hace daño al pez. El pez, si aflojamos la línea, se va a soltar, y si queremos capturarlo, le tensamos la línea, pero se le puede quitar bien la mosca. ¿Sabéis? Mirad. Es muy sencillo.